Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Saludos a todos, buenos días, miércoles 20 de marzo 2019, desde la Gran Babel de Hierro. Un saludo ferviente a cada uno de los compañeros que ya están llegando a la plataforma. Buenos días de entrada al doctor José Abigail Cruz Infante, que es el primero en llegar a la plantilla. Maricefa Reyes, buenos días. Carmen Martínez, gracias. Arturo Alonso, Magali Santil, bendiciones a Ninoska Music. Gracias por acompañarnos. Aquí se inicia El Mundo al Instante. Buenos días, doctor David Balcácer en Dominicana. Buenos días. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, todo el Caribe. En Noticias al Instante daremos a conocer los titulares más importantes de República Dominicana en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. Bien, en el día de hoy, las noticias en titulares en periódicos internacionales. Cifra alarmante, 606 personas han muerto en República del Congo por el virus del Ébola. Mujer sacó la cabeza por la ventana del carro y no vivió para contarlo. Sismo de magnitud 5.5 sacudió la provincia turca de Denizli. Migrantes escalaron muro en el noreste de México y cruzaron ilegalmente a Estados Unidos. Suben a 104 los fallecidos y 79 los desaparecidos por las fuertes inundaciones de Papúa en Indonesia. Arrestan en Arizona a una mujer por maltrato y abuso físico a sus 7 hijos adoptados. Ecuador declara alerta naranja en 4 provincias por fuertes lluvias. Juicio a expresidente panameño Martinelli por espionaje político y peculado continuará el viernes. Demandan en Estados Unidos a diócesis y su ex obispo por emplear a curas pedófilos en escuelas. Detienen a un nuevo sospechoso por el tiroteo de Utrecht y liberados otros 2. En el plano local, casi 4 décadas, 10 neoyorquinos son extranjeros, los dominicanos a la cabeza. Piensa que de cada 10 neoyorquinos, 4 son ciudadanos y que los dominicanos estamos en la delantera. 7 años que pasó, una gran cantidad de dominicanos se hicieron ciudadanos. Lo bueno del caso es que se hacen ciudadanos detrás del pasaporte azul, pero para viajar a Dominicana. La mayoría no viaja a otros países. Simplemente garantizar que no lo deporten, pero no hay un concepto migratorio en función de tomar el documento para expandir conocimientos. Soy ciudadano y punto. Así de simple. Mafia italiana pagó 45,000 en efectivo para sepultar a capo acribillado en Nueva York. Niño inmigrante de 8 años sin hogar sorprende como campeón de ajedrez en la Gran Manzana. Un inmigrante puede enfrentar cárcel por utilizar un número de seguro social de otra persona. Carlos Slim conspira contra Donald Trump. El presidente así lo cree. Trump renueva su ataque contra el fallecido senador John McCain. La misteriosa obsesión con el número 11 de Solothurn, una pequeña ciudad a Suiza. El boom de rascacielos superdelgados en Nueva York, un penthouse por 238 millones. A propósito de penthouse, el Hudson Yards, que se acaba de inaugurar ahora, para los que van allá a tomar fotos, ayer la ciudad admitió una solicitud de los propietarios de ese complejo que se acaba de inaugurar este fin de semana, donde dice la resolución que toda foto que se tome a lo interno o externo del Hudson Yard son propiedad del establecimiento, incluyendo las que uno pueda subir a las redes sociales, para que luego no haya problemas. Si usted tomó una foto
y la subió a una de las redes, ellos tienen el derecho de asumir esa fotografía como su propiedad. Es parte del acuerdo con la ciudad de Nueva York. Como somos muy dados a tomar fotos y a subirla y después a pelear porque yo, el derecho de autor, para que no pasen un mal rato, toda foto que se tome a ese establecimiento recién inaugurado son propiedad de los dueños del mismo. Sea que lo distinto cuando nos vamos, por ejemplo, a la zona cero, que le tomamos foto a toda esa edificación, esas son fotos propiedad de uno, de tu trabajo, de tu trabajo. En este caso del Hudson Yard, pues al ser propiedad de ellos, uno pierde el derecho. Desde que tú entras o tomas una foto, pierde el derecho de autor de ese material fílmico. O sea, trabajamos para ese grupo, así de simple. O sea, que ya lo saben los que van a tomar foto ahí. Si suben la foto, no tienen derecho. Ellos pueden tomarla para publicidad sin darle crédito y sin nada a uno. El sistema de admisión a las universidades en Estados Unidos está inclinado en favor de los ricos y famosos. ¿Por qué pagaron casi 1.5 millones por Armando, la paloma más cara del mundo? Esas son las principales noticias en Nueva York, entre otras de gran importancia. Adelante, doctor Balcázar. Bueno, aquí en Dominicana la situación es la siguiente. La campaña de tiempo y la continuación, la contaminación visual en la República Dominicana la motiva la masiva propaganda política de los aspirantes a cargos congresuales, municipales y presidenciales. Todo hacen esto en violación a la ley electoral, es decir, que han tomado de mojiganga, como decimos aquí en Dominicana, a la Junta Central Electoral. No escuchan las resoluciones ni la medida que esta institución ha tomado para que a de tiempo no se haga la campaña política. La capital y parte de las grandes ciudades del país están llenas de afiche y de propaganda política. En franca violación a la ley electoral. Anthony Santos es el reconocido en el arte dominicano. Este artista bachatero se llevó el mayor galardón. Bueno, Partido Revolucionario Moderno se opondrá a la reforma constitucional. Dice que la reelección del presidente Medina no pasará en la Cámara de Diputados. Julio Brache emplaza a la hermana del presidente Danilo Medina a que diga los nombres de las empresas que han sido beneficiados por el gobierno dominicano. El gobierno de Haití determinó que las instalaciones de aduana están en territorio dominicano. El incidente o el choque de una turba con militares contra militares que dejó un muerto y varios heridos fue resultado de la agitación ejercida por un alcalde y un aspirante a congresista en Haití, que regaron el rumor de que los dominicanos estaban ocupando territorio perteneciente a esa hermana república. Eso fue lo que destapó el lío y la confrontación. El presidente de los Estados Unidos, óigase bien, el presidente de los Estados Unidos invita a Danilo Medina a una reunión para hablar de Venezuela. En ese diálogo participará Haití, Bahamas y Jamaica. Y en una casa de veraneo en la Florida se efectuará dicha entrevista. Se hará una revisión con relación a la problemática dominicana y a la problemática que confrontamos con la situación de Venezuela y todo lo que acontece en el hemisferio latinoamericano. Esa reunión
traerá algunas consecuencias, porque es muy raro que a espaldas de la Organización de Estados Americanos, los Estados Unidos convoquen a cuatro países a una reunión con el presidente de esa nación. Bueno, estas y otras informaciones las daremos en el transcurso del programa y las comentaremos de acuerdo a lo que tenemos programado. Adelante, Bolívar. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tami. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Sur, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Bien, en el día de ayer hubo una reunión entre Rusia y Estados Unidos para tratar el asunto de Venezuela. Rusia advierte a Estados Unidos que no intervengan militarmente en Venezuela. Dice que Rusia advirtió a Estados Unidos que no intervenga militarmente en Venezuela, según indicó el vicecanciller ruso Sergei Yakov, luego de unas conversaciones que mantuvieron Estados Unidos y Rusia sobre la crisis en el país petrolero. Estados Unidos y Rusia no lograron este martes acercar sus posiciones sobre la crisis de Venezuela por la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente, aunque ambos consideraron útil las consultas mantenidas en Roma entre el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. En la embajada de Rusia, Ryabkov dijo, por su parte, que la conversación fue difícil, pero franca. Citado por la agencia TASS, indicó que aunque las partes no lograron un acercamiento de opiniones, por nuestra parte tenemos una mejor comprensión de la postura de Estados Unidos al respecto. Analizaremos las señales que recibimos de los representantes estadounidenses. Partimos del criterio de que Washington se tomó en serio nuestras prioridades, nuestros enfoques y advertencias, comentó. El alto diplomático ruso subrayó que el diálogo con Estados Unidos respecto a Venezuela es una necesidad evidente. Dijo que Moscú está preocupada por las sanciones impuestas por Washington contra Caracas y dejó claro que la delegación rusa advirtió a Estados Unidos que Moscú continuará defendiendo los intereses de las empresas rusas en el país caribeño. O sea, no me importa lo que tú hagas con Maduro, lo que yo quiero es garantizar lo que yo he invertido. En otras palabras, lo que los gringos hagan, siempre que garanticen los intereses de los rusos, económicos en este caso, es lo que le interesa. A ellos no le interesa Venezuela como tal, no le interesa país como tal, no le interesa nada de eso. En la reunión que tuvo Bolsonaro ayer con el presidente Donald Trump, que se ha hablado muy poco de eso en los medios, dicen entendidos dentro del área de la Casa Blanca de prensa que el presidente Maduro le habría dicho, perdón, que el presidente Donald Trump le habría dicho a Bolsonaro que Maduro era un títere, no es más que un títere cubano. Esas fueron las palabras que el presidente Donald Trump habría usado. A la invitación que le hace el presidente Donald Trump a los gobiernos de Haití, Bahamas y República Dominicana, quedan fuera Santa Lucía y queda fuera Jamaica, porque son países que apoyan a Maduro y lo reconocen como gobierno. Dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este viernes en Mar-a-Lago, su mansión en Florida, al dominicano Danilo Medina y otros líderes de cinco países caribeños con los que
abordará, entre otros temas, la crisis en Venezuela, de acuerdo al informe que da la Casa Blanca y que nosotros compartimos con ustedes anoche. Trump recibirá a los líderes de Haití, República Dominicana, Bahamas. El mandatario estadounidense utilizará esta reunión como una oportunidad para agradecer a estos países su apoyo a la paz y la democracia en Venezuela. Venezuela ha tenido cierta influencia política sobre estos países en la última década a través de la Alianza Petrocaribe, con la que los cinco reciben petróleo venezolano en condiciones ventajosas: Bahamas, Haití y República Dominicana. Sin embargo, forman parte del medio centenar de países en el mundo que, liderados por Estados Unidos, han reconocido al líder opositor venezolano Juan Guaidó como mandatario legítimo de la nación caribeña. Santa Lucía y Jamaica, por su lado, defienden el principio de no interferencia en Venezuela, por lo que siguen reconociendo al gobierno de Nicolás Maduro. Yo pienso, le decía yo a David, que el problema de esta reunión radicará en una línea de fuerza con una reprimenda. Invitan estos países e invitan a la República Dominicana, pero el objetivo fundamental es enmendarle la plana al gobierno dominicano, que ha jugado a la gatita de María Ramos, que ha sido una especie de columpio, tanto sube como baja, y tanto baja como sube, que no ha tenido coherencia en sus posturas. Un día decía que sí, y otro día decía que no. Yo tengo entendido que en una visita que se le hizo al gobierno dominicano en Palacio, uno de los emisarios de Casa Blanca le habría enmendado la plana de mala manera al gobierno dominicano con relación a Venezuela, y que le habrían usado al presidente de la República, Danilo Medina, unas palabras muy fuertes: o se alinean o lo pierden todo. Esas fueron las palabras que se usarían con el presidente Danilo y con parte de la comisión que participó en una reunión que se realizaría en el Palacio, desde la Casa Blanca, antes de que el gobierno dominicano asumiera la responsabilidad de votar en contra de Venezuela en la última reunión de la OEA. Danilo, ustedes lo saben, no solamente ha sido un mentiroso consumado, sino que ha sido un gran charlatán político que no sostiene palabras. Y en la mañana dice blanco y en la noche dice rojo. Y no es creíble. Yo pienso que esta reunión que se ha convocado para el viernes, más que reunirse con Haití, reunirse con Bahamas y otros paisitos que podrían ser invitados y que no se ha dado a la luz pública todavía, lo que persigue es darle un boche y una estocada de bolsón a la República Dominicana, con el único objetivo de mantenerla a raya y recordarle al presidente Medina que debe colar su café bien claro con relación a los recursos de Venezuela que están dentro de la República Dominicana, y el coqueteo de cielo abierto, presuntamente con el cartel de los soles, que encabezan Padrino López y Diosdado Cabello en Venezuela, y que podrían ser responsables de la cantidad de drogas que está pasando por la República Dominicana después de haber salido de este Venezuela. Entonces, esta no es una reunión de agradecimiento ni de nada, es una reunión puntera en la cual el gobierno de Estados Unidos le va a poner muy en claro, tanto a Haití como a la República Dominicana, lo que se estarían jugando como futuro de sus naciones. Más que Jamaica, Santa Lucía y Bahamas, el objetivo es la isla de Quisqueya, Haití y República Dominicana, por el asunto de Cuba, en el efecto dominó que parece
al final es lo que va a pasar, porque los Estados Unidos primero no cogen el corte que ha dicho el canciller ruso. Los americanos no le comen cuenta a eso de que no te metas, lo demostraron en Siria, lo han demostrado en Crimea, lo han demostrado donde quiera. El gringo, cuando toma una decisión, la toma, y no le gusta ese tipo de chantaje y de presión que se le quiere poner desde Rusia. Observen ustedes cómo los líderes de Venezuela han bajado la temática y la tónica, todos, incluyendo a Guaidó. Porque al final no es Colombia que le va a meter mano a Venezuela, va a ser Brasil. ¿Por qué va a ser Brasil? Porque tiene la tecnología y tiene los recursos y tiene la expansión territorial para hacer diabluras más fuertes. Y Colombia entonces entraría como logística con el apoyo de los Estados Unidos. O sea, por mucho que dure el caso de Venezuela y por muchas inversiones y por mucho dinero que haya envuelto, al final del día los americanos van a acabar con todo. Eso que no le quepa duda a nadie. Adelante, doctor. Simple y llanamente quiero hacerte esta pregunta, Bolívar. ¿Qué será entonces del capital que ha invertido Venezuela en la República Dominicana en materia de inmobiliaria y también en el renglón de otros asuntos que tienen que ver con industria, que tienen que ver con asuntos del turismo? Esa gran inversión que hizo Venezuela y elementos particulares venezolanos del sector privado, porque para nadie es un secreto que las grandes torres que hay en Dominicana, principalmente en la ciudad de Santo Domingo, la capital dominicana, ese capital es procedente de Venezuela. Entonces, no sé si en esa reunión a lo mejor se tocaría ese tema, porque yo creo que el lavado de activos a nivel mundial ha sido sancionado o es sancionado. ¿Qué pasaría? Esa es la interrogante que nos hacemos desde aquí. Porque realmente la problemática venezolana ya hay que buscarle una salida, porque está afectando muchos intereses en todo el hemisferio americano. Y nosotros en Dominicana tuvimos unas excelentes relaciones con el chavismo y con parte también del gobierno de Maduro, hasta el extremo que Chávez facilitó a través de Petrocaribe grandes facilidades para nosotros tener combustible de allí, principalmente hoy en día todo lo que se exhibe en asfalto en todo el territorio nacional, eso fue concedido por el gobierno de Maduro y del gobierno de Chávez. Es decir, que había un compromiso muy, muy estrecho entre la República Dominicana y Venezuela. Hasta el extremo también que hubo una especie de trueque donde nosotros enviábamos una habichuela que creo que nunca llegó. Llegó un paquete, pero con gorgojo. Bueno, entonces, sin embargo, nosotros no cumplimos con esos acuerdos bilaterales que se hizo entre Venezuela y Dominicana. Sin embargo, los venezolanos siguieron aportando y consolidando lo que se llama ese lazo de amistad y de relaciones con los gobiernos del PLD. Primero con Leonel Fernández Reina y le dio continuidad a través también del gobierno de Danilo Medina. Entonces, esos lazos tan sólidos y tan fuertes entre el chavismo, el madurismo ahora, y los gobiernos del PLDismo, con esta reunión, ¿qué será lo que pasaría entonces? Entonces, ¿qué será? ¿Cuál será el resultado del análisis de cuenta en cuanto a las grandes inversiones que hizo el gobierno venezolano y los empresarios venezolanos en la República Dominicana? ¿Cómo se va a revisar esa situación? Dejo solamente esta interrogante.
Si tú quieres argumentar algo más sobre esto, no, tú lo haces. Dejo esa preocupación. Porque es muy sospechoso que solamente Dominicana y Haití. Bueno, la situación de Haití ya lo sabemos todos, que es lo que hay. Pero también, ¿por qué Dominicana, el atareo que tiene, la preocupación que tiene el presidente Trump de consultar o de reunirse o de tratar Libia? Algo tiene que haber. David, la República Dominicana ha demostrado en los gobiernos del PLD ser la cosa más perversa en materia política de toda América Latina. Son tan perversos que el presidente se va al Congreso y jura en nombre de Dios no volverse a reelegir. Y mira por dónde andamos. Esos videos están ahí. En nombre de Dios. Juega con la ciudadanía. Pero no rompimos 72 años de historia de hermandad con Taiwán. Pero no son los Estados Unidos que le están diciendo que son el patio trasero, la puerta trasera de China y de Rusia, la República Dominicana. Pero el dolor de cabeza más grande que tiene América y tiene el mundo no es la República Dominicana en materia de drogas. La delincuencia internacional, ¿dónde termina? En la República Dominicana. Todo lo malo termina allá. Porque Danilo es permisivo. Porque Leonel es un bandido. Porque Hipólito es un bandido. Porque el liderato dominicano es mostrenco y carterista. A ellos nada más le interesa la cartera, más nada. Más nada. Y Danilo Medina ha demostrado con pelos y señales ser el peor de los políticos que puede dar cualquier nación en el planeta. Eso no se puede poner en tela de juicio. Entonces, no puede pretender la República Dominicana un borrón y cuenta nueva con Guaidó o con Leopoldo López o con cualquiera que llegue, María Corina Machado. Porque la República Dominicana traicionó al pueblo de Venezuela en varias ocasiones y al final se bajó los panties para que le acariciaran las nalgas en la OEA. Y ahora estamos pagando con creces ese problema de vaivén, de puta sin panty. Por eso lo llaman. Esa reunión, ¿qué importancia tiene Haití en la situación que está? ¿O qué importancia tiene Jamaica o tiene Bahamas con relación al tamaño de la República Dominicana, las inversiones que hay ahí, al crecimiento, a la abundancia económica, mala vida que hay en la República Dominicana? No. Te estoy trayendo esta gente a reunirme contigo para que ellos sean testigos y no cometan el mismo error que está cometiendo tú. A Danilo le van a dar una pela de lengua. Y si jode mucho, la República Dominicana vuela también como va a volar Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Porque no es verdad, y eso tú lo has dicho en reiteradas oportunidades, no es verdad que los Estados Unidos van a dejar que Rusia y China sigan metiendo las narices en su patio. 300 años los americanos con una hegemonía y una solidez en América Latina para que vengan ahora gente que han sido tradicionales enemigos de Estados Unidos a jugar sucio en el patio de chivos con diarreas como son la República Dominicana y Haití, por donde pasa todo lo malo que está llegando a Estados Unidos y al mundo. Entonces esa reunión lo que persigue realmente es enmendarle la plana a Danilo, que ya se la han enmendado en varias oportunidades. Le han enviado emisario al palacio que le han dicho lo que hay y lo que puede pasar. Lo que hay y lo que puede pasar. Incluso en estos días estuvo en la República Dominicana una comisión encabezada por una figura deportiva de primer orden universal. Y en esa reunión que se sostuvo con parte del gobierno dominicano, se enmendó una serie de vainas a la República Dominicana, en la otra república del país, que es la Romana, que es donde se cuecen todas las habas. Entonces no podemos nosotros creer que esta reunión es de que para hablar de Venezuela. Si van a hablar de Venezuela, usted debe tanto y tiene que pagarlo.
y tiene que sentarse en la mesa con Guaidó y tiene que resolver tantos millones que usted debe y tiene que entregar esto, y en el Banco Central de su país hay esto, esto y esto, de acuerdo a los documentos que tenemos extraídos de tal y tal sitio. O sea, el juego se le trancó a habladores como Danilo Medina, a sinvergüenza como el presidente de Haití. ¿Eh? Entonces le van a tirar una canana a Bahamas, a Santa Lucía y a Jamaica, para que no inventen. ¿Por qué el peso mayor lo llevará Danilo? Simple y sencillamente, porque también Cuba está en la lista de el dominó. Y la República Dominicana tiene gran parte de su botija de esos dirigentes en Cuba. Y le van a poner en claro eso al presidente. Le van a poner eso muy en claro al presidente. Que está cogiendo inversiones de Venezuela y de países enemigos de Estados Unidos. Pero también hay inversionistas americanos en la República Dominicana que corren peligro. Y los gringos están tratando de sobreguardar esa situación. También podría decírselo el presidente Medina en esa reunión del viernes. España va a asumir una parte de la gente de Venezuela y usted va a asumir una parte de la gente de Venezuela para nosotros controlar sus movimientos. Y el gobierno dominicano será responsable de todo lo que esa gente haga dentro de su territorio. Porque no es verdad que le van a dar oportunidades como antes se daban a una serie de gente. Los gringos no están, por lo menos con Donald Trump, que sabe que Venezuela le garantiza su reelección. Lo que sucede en Venezuela le garantiza su reelección. Porque metiéndole mano a Venezuela y apretando a Cuba, el voto duro del americano en Estados Unidos que está en la Florida lo garantiza Donald Trump. Y lo demostró en las reuniones que sostuvo el día pasado. Creo que por ahí es que anda el juego. Vamos a una pausa y retornamos enseguida. Una caricia a la fuerza. Hay caricias lindas. Hay caricias feas. Con gente chiquita. Con gente mayor. Pero siempre, siempre solo y solamente con la gente que yo quiera. Con la gente que yo quiera. Déjame, déjame. Yo me comprometo con la vida y el respeto. Si alguien me toca y eso no me gusta, eso no me asusta. Solo digo, basta. Y si a eso no me atrevo y no me decido, voy y pido ayuda a un buen amigo. También esa amiga puedo ser yo. Y juntas diremos no. Y juntas diremos no. A toda caricia extraña, a cualquiera con esa maña. No tengo que ser siempre cariñosa y educada con la gente descarada. No tengo que ser siempre educado y cariñoso con tanto hombre mañoso. Decimos no si no queremos y así nos defenderemos. Decimos no si no queremos y así nos defenderemos. Tengo el derecho a decir no, no, no y digo no. No, no, gracias, pero no, no, yo paso y digo no. Bien, vamos ahora al primer resumen de noticias que nos llega desde Radio Francia Internacional. Brasil y Estados Unidos refuerzan sus vínculos. El presidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra en Washington, donde espera forjar alianzas gracias a la firma de varios acuerdos comerciales y de defensa con la administración Trump. Se paraliza el diálogo en Nicaragua entre el gobierno y la oposición tras la represión de las manifestaciones del pasado sábado, donde unas 100 personas fueron detenidas y liberadas posteriormente, entre ellos miembros de la opositora Alianza Cívica. El gobierno francés promete mano dura tras los episodios violentos de la última manifestación de los chalecos amarillos. A partir de ahora se prohibirán las manifestaciones en los sectores más afectados y aumentarán las multas por no respetar esta restricción. Ahora pasamos a el resumen de Boaza. El embajador en Estados Unidos del gobierno encargado de Venezuela, Carlos Vecchio, hizo un primer recorrido y toma formal este lunes de varias sedes diplomáticas del país sudamericano en la capital estadounidense. Los dos primeros edificios están ubicados aquí en Washington. Uno, propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores, que sería la sede de la agregaduría naval y
aérea y el otro es la sede de la agregaduría militar. El tercer edificio sería el consulado venezolano en Nueva York. La sede de la agregaduría naval y aérea no estaría en condiciones habitables, solo habrían quedado escombros en el suelo, techos destruidos y dos fotografías de Hugo Chávez. El embajador también indicó que pronto harán la toma de la embajada en Washington, ubicada en el sector Georgetown, y que para ello están siguiendo los procedimientos requeridos en coordinación con el Departamento de Estado y las autoridades locales de Washington, D.C. Un general del ejército venezolano, sancionado por Estados Unidos, huyó a Colombia en momentos en que aumenta la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Carlos Rotondaro fue cuestionado por el manejo de un programa estatal de medicamentos que administra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, organismo del cual fue presidente durante 10 años. El exfuncionario, que había dejado el cargo hace un par de años, solicitó refugio en Colombia hace pocos días. Desde enero, cientos de oficiales han desertado de Venezuela y cruzado la frontera a Colombia tras una oferta de beneficios jurídicos que garantizó Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Bomberos se esfuerzan por apagar un enorme incendio en una planta petroquímica en Texas. 8 tanques de almacenamiento fueron impactados por las llamas en la planta ubicada cerca de Houston. El incendio estalló ayer, domingo por la mañana, en Intercontinental Terminals Company en Deer Park, 24 kilómetros al sudeste de Houston. Aparentemente no se han registrado heridos. Las llamas alcanzaron tanques que almacenan sustancias usadas en pegamentos, disolventes, líquidos y gases petroquímicos. La situación podría extenderse por las próximas 48 horas, según las autoridades locales. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Estamos donde quiera que estés. Emitimos desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York, a los 5 continentes. Noticias día a día con lo que pasa en América y el mundo. Gracias Arturo Alonso por estar ahí, Magali Santil, buenos días Ninoska Musi, Luis Cruz, buenos días Gisela Sánchez Ovalles, Máximo Padilla, César Núñez y Gisela Santos. Gracias por acompañarnos a El Macho Pereira, Manuel Ruiz, Ángel Grullón, Elías Barreras Corporán, gracias hermano por estar ahí, gracias Jackie Luna, buenos días Juana Tejada, Katia Rousseau, Maricefa Reyes, gracias Milenita Altagracia Ruiz por acompañarnos, Miguel Alberto Bullamora, buenos días, buen día compañeros, colegas y amigos, bendiciones en la distancia virtual, siempre adelante, ni un paso atrás, gracias Miguel Alberto, Natalio Martínez, buenos días. Virginia Altaus Caraballo, gracias por acompañarnos. Carmen Martínez, buen día, maestro. Está teniendo problemas con el audio detrás. Se escucha algo que está molestando. Es cuando usted habla. Ahora está bien, ok. Perfecto. Milenita Altagracia Ruiz, pagaremos todos los ciudadanos dominicanos por los errores de nuestro gobierno. Oscar Díaz Mireles, buenos días. Eduardo Marte, gracias por acompañarnos. Alba Álvarez, gracias. No, lo que pasa es que estoy, no es que hay un problema con el Bluetooth. Yo estoy usando un Bluetooth para dirigirme con David y parece que cuando Charlie se pega al Bluetooth crea una rebarba, es lo que entiendo. Es de aquí, el problema es mío, eso tengo que corregirlo sobre el sonido. Y a veces David habla o alguien cruza por donde él está y también se sobresale porque el micrófono que uso, el mío, es con un sensor y recoge demasiado. Buenos días, Albert Méndez. Gracias por acompañarnos. Bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos. Seguimos. En los días por venir, Máximo Padilla y el Codex tienen un foro para analizar la agenda política y social y cultural del dominicano en ultramar. De un dominicano vago, que no quiere participar en nada, pero que Máximo Padilla tiene 32 años en ese juego, tratando de que el dominicano levante cabeza, y el dominicano no levanta cabeza. El dominicano de aquí piensa en dólares y en pesos, y ahora en hacerse ciudadanos para viajar a la República Dominicana como lo hacían cuando tenían la residencia. Ese es su sueño, un pasaporte azul, mirar a cuánto está el dólar y pensar en pesos.
aún estando trabajando en Estados Unidos. La mayoría así es que piensa. Pero nada, todos los años Máximo Padilla hace un foro, concentra una serie de figuras. Algunos van y dicen verdades, otros van e inventan mentiras y inventan verdades a medias. Y el público se concentra, el club de aplauso de Padilla se concentra y llega gente de todos lados, de Boston, de Filadelfia, de New Jersey, de Brooklyn, de la Florida. Y a veces hasta dominicanos vienen a opinar al foro. Este año Padilla ha tenido tacto y prudencia y ha invitado a un granado grupo que le acompañará en el Club Deportivo Dominicano. Pero escuchemos a Máximo Padilla, que es quien va a dar la información precisa de lo que va a acontecer en ese foro. Adelante, Máximo. El foro es invitado a todos los dirigentes políticos, los dirigentes comunales y hombres de instituciones de la comunidad dominicana residente en el exterior, donde buscar la forma de hacer una agenda que le convenga no solamente a las comunidades dominicanas residentes en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, pero especialmente protegiendo con nuestra agenda continua a las nuevas generaciones. Por ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros tenemos fuera del país cientos y cientos de hijos de dominicanos graduados en universidades americanas y extranjeras que no le ha costado un centavo al país y que quieren exponer sus ideas y ofrecérselas a su país de origen, y que no haya una campaña y no una oficina que se dedique a captar ese tipo de ofrecimientos que hacen estos muchachos? Por ejemplo, el Comité del Dominicano en el Exterior, que surgió por decreto 101-87, fue sencillamente para evitar los motes que en la época de los 80 se hablaba de los dominicanos que vivimos fuera. Por consiguiente, ya esa es una etapa superada, pero tenemos la aportación más grande que tiene el país, la aportación que cualquier país del mundo quiere tenerla, que es sus hijos, su gente, quieren y se han mantenido con el ombligo en su país de origen, como una fórmula, como una tea de posición para así ayudar al país de origen. Por eso nosotros creemos que una de las cuestiones más importantes que va a tener el bono es cuando puede haber una combinación de hechos y posiciones históricas de lo que puede ser el país en los próximos 20 años. Nosotros no esperamos 40 años, sino las próximas dos generaciones que vengan sepan que el país necesita la colaboración de cada uno de sus hijos, que de una forma u otra, sin costar un centavo al país, se han capacitado en el extranjero. Tenemos como por ejemplo la experiencia del director del Momento NET, Saúl Pimentel, que viene desde España también haciendo unas exposiciones de qué es los periódicos digitales. Tenemos el director de Martillo y Clavo. Vamos a tener otros alternativos, pero lo más importante son las luchas comunales, los oficiales electos que han hecho en los 50 años de comunidades en el exterior, lo que hemos conseguido con tener oficiales electos, que hemos ganado, porque para nosotros los oficiales electos es única y exclusivamente un proyecto personal, que no pueden vender nada que han hecho en beneficio ni de su comunidad, ni mucho menos del país. Por consiguiente, ese es el objetivo número uno del Foro Popular del Comité del Dominicano en el Exterior en sus 32 años de fundación. Se celebrará el día 27 de marzo de 7 a 9 en la noche en el Club Histórico Deportivo y Cultural. Es el club más viejo que existe abierto en la comunidad dominicana. Por eso hemos escogido al Club Deportivo Popular, por ser el club deportivo, el verdadero el santuario de la comunidad. Ahí donde van cientos y cientos de hombres y mujeres a
a pasar sus tiempos de gloria y de angustia, y que es un referente para todos los dominicanos que vivimos especialmente en Nueva York. El objetivo principal es buscar la unificación y coger un programa, coger una agenda y sacar un liderazgo que verdaderamente respete a las próximas generaciones. Que no se diga que pasó un oficial electo dominicano, que pasó una persona, que pasó una gente y que no dejó un legado histórico. Martillo y Clavo TV. Unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano. Thank you for listening. Estamos donde quiera que estés. Gracias por elegirnos cada mañana a las 9 aquí en la plataforma de martilloyclavo.com. Somos el mundo al instante, recogiendo lo que pasa en América y el mundo. A propósito del foro del 27 que tiene Máximo Padilla, yo debo informarle a ustedes que hay un caos terrible en la Junta Central Electoral de Nueva York. Primero, porque no hay un personal amplio. Le está faltando gente. Segundo, porque hay una cantidad enorme de personas tratando de ponerse al día con cédula, acta de nacimiento. Hay una cantidad enorme de tollos que se están haciendo en la Junta Central Electoral. Gente que viene a buscar papeles que están a nombre de otros y que lo tienen. O sea, el famoso machete. Hay un caos y todo este caos viene desde la República Dominicana. La Junta Central Electoral Dominicana, la de allá, que está maniatada y que no reviste seriedad, como todo lo que sale de la República Dominicana, comenzando por el Palacio y terminando en la Junta, está buscando por todos los medios inhabilitar el voto del dominicano en el exterior. Porque al inhabilitar el voto del dominicano en el exterior, le darían un voto de confianza a la reelección. Y estos votos le quitarían un dolor de cabeza al hablador Fir Clax, que es Danilo Medina. No se concibe que la Junta Central Electoral de Nueva York tenga el desastre que tiene. Y lo peor, que los huevos de la Junta Central Electoral de Nueva York se le pegan al consulado dominicano, que nada tiene que ver con la Junta más que compartir el edificio. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el aporte de la Junta en la oficina satélite que tiene en la 230 y Broadway en el Bronx? ¿Por qué la gente no va ahí? ¿Por qué se ha metido la gente al consulado a crear un pandemonium que da vergüenza? Yo le preguntaba a Elías Barrera: Elías, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y este desorden? ¿Y este desastre en este consulado? Y Elías me decía: no, eso no es el consulado, eso es la Junta. El consulado está aquí y la línea divisoria está aquí, eso es la Junta. Pues, para que yo quedara más conforme y entendiera, Elías me pidió que me reuniera con el administrador de la Junta aquí. Él me dice que ellos están trabajando, pero que hay un déficit de personal y que eso ha apretado mucho la situación, y que para esta temporada siempre sucede eso. Yo no sé cuál es la misión de Miguel Melenciano, que ahora es periodista, ahora es político, ahora es crítico, y dicen que sigue cobrando en la Junta y ataca a todo el mundo y ataca al gobierno y ataca. Bueno, es una de esas vainas raras que hace la República Dominicana. Pero tengo entendido que Miguel Melenciano era el vocero relacionista público aquí, al menos en el gobierno del gatico de Rosario Márquez. Melenciano, por estar con el cubano y por estar en Supercanal Caribe, en el figureo, pues se le ha olvidado, parece, la Junta. Y se le está dando un salario botella. Hay un caos en la Junta porque se persigue, como le decía, que el dominicano no vote las elecciones del 20 y suprimir las elecciones para diputados de ultramar.
La regla de juego de la Junta son claras y el invento de los diputados de ultramar fue de Leonel Fernández para buscar dinero. Se buscó el PLD uno cuarto, pero también se lo buscó el Partido Reformista cuando escogió a Cirilo Moronta y a Carlos Gómez como representantes a diputados. Y se dice aquí que Carlos Gómez le habría dado una friolera bastante grande a Quique Antún para que lo dejara entrar a la boleta como candidato a diputado que perdió. Tampoco hay un dato preciso de cuánto se gastaron, qué dinero se gastó en la cedulación que manejó el desaparecido Félix Cabrera. Con Nueva York, la Junta Central Electoral solamente ha perdido y se ha jugado con la comunidad. Y ahora están haciendo todo lo posible porque la gente se desencante y crear las condiciones de guillotinar el voto del dominicano para favorecer la reelección de Danilo Medina. Y como aquí no hay líderes y hay un coqueteo permanente entre Adriano Espaillá, que no es congresista de los dominicanos, sino de un conglomerado grandísimo, pero que nada más piensa a su favor, con sus hijos bien nombrados, sus mejores amigos bien nombrados, haciendo lo que él entiende que debe hacer él para título personal y no para beneficio del colectivo, con un paquete de bandidos que lo bordean, que no aportan nada y que se benefician de la comunidad. Adriano es una de las piezas que más daño le ha hecho a la comunidad dominicana, porque ha favorecido a políticos del patio que lo que han venido aquí es a destruir y a dañar al colectivo dominicano. Lo que está pasando en la Junta Central Electoral de Nueva York es un caldo de cultivo y los líderes políticos, los pseudo líderes políticos que hay en Nueva York deben tomar el toro por los cuernos, porque realmente es penoso que la Junta Central Electoral esté trabajando con deficiencia en su personal, que dependan de tecnología que ni ellos mismos conocen. Y no solamente eso, que la desesperación de la gente y el tumulto de gente que hay ahí al final va a crear un problema mayor que puede hasta degenerar en muertos dentro de la Junta Central Electoral. Yo creo, y es una postura muy personal, que el consulado, para bien y saneamiento del consulado, tiene que comenzar a distanciar y plantearle al presidente de la Junta que saque la Junta Central Electoral del consulado. Porque una persona que va a buscar un pasaporte o que va a hacer un trámite en el consulado, cuando ve ese show de mala muerte, se asquea. Y el trabajo bueno que ha hecho el cónsul, el trabajo solidario que ha hecho el cónsul, el trabajo de expansión que ha hecho el cónsul, se daña con el guiri-guiri que tiene la Junta Central Electoral dentro del territorio del consulado. Pienso que el cónsul Castillo es el más indicado para poner los puntos sobre las íes, sobre todo porque solamente basta un segundo para que el consulado cobre los huevos que pueda poner la Junta y que ya lo está poniendo, pero hueros. Lo que estamos viendo en el consulado con la Junta Central Electoral no es digno de una nación que se respete. Y bastante plata maneja la Junta Central Electoral para sacar el complejo que tiene en el consulado y llevarlo al Ministerio de Cultura, alquilar algo que tenga que ver con eso. Hay buscar la manera de sacarlo de ahí. Porque, óigame, el dominicano en las elecciones del 20 probablemente no vote. El dominicano en el exterior probablemente no vote y probablemente también vuele el título de diputado de ultramar. Que, por cierto, el día que estuve en el consulado vi al flamante Alfredo Rodríguez dentro del consulado con aire de Rey Momo,
O sea, lo peor que le pudo pasar a la comunidad dominicana fue ese invento de Leonel para buscar dinero. Fue una maldición que nos echó con los diputados. Y ahora tenemos una maldición con la Junta Central Electoral. Que ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Esa es la realidad que se está viviendo de este lado. El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, impulsado por la Unión Europea con países del bloque y latinoamericanos, se reunirá el próximo 28 de marzo en Quito, Ecuador. La reunión a nivel ministerial tendrá lugar a unos 40 días de que expire el plazo dado el 7 de febrero en una reunión similar del grupo en Montevideo, Uruguay. De hecho, se refiere al trabajo del Grupo de Contacto como el único que vale la pena considerar, la única iniciativa política existente que tiene acceso ante todo a los diferentes actores dentro de Venezuela, dijo al anunciar la reunión la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en un video divulgado en su cuenta de Twitter. Legisladores de la Asamblea Nacional de Venezuela destacan logros de la delegación de la ONU que visitó el país. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra. Diputados del Poder Legislativo venezolano manifestaron que durante la visita de la delegación de las Naciones Unidas al país, los funcionarios lograron constatar la realidad que afecta cotidianamente a los venezolanos. El parlamentario Marco Bozzo denunció que los representantes de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tenían una agenda secuestrada. Nosotros hemos hecho el llamado a la señora Bachelet de una agenda mucho más equilibrada, más objetiva, que pueda tener las visiones de todos los sectores de la sociedad y no solamente de un sector político en minoría que hoy usurpa los símbolos del poder. Estados Unidos condena la represión de los derechos humanos en Nicaragua por parte del gobierno de Ortega, nos informa Tony Cano. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Robert Paladino, señaló este lunes que Estados Unidos condena la continua violencia y represión del régimen de Ortega contra el pueblo nicaragüense, incluida la detención arbitraria de cientos de manifestantes pacíficos y la violencia contra los medios de comunicación independientes el 16 de marzo. Estados Unidos continuará instando a la rendición de cuentas de aquellos que han demostrado un desvergonzado desprecio por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entre tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se encuentra en Washington. El lunes hizo una sorpresiva visita a la sede de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y participó en un encuentro en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Hoy martes se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y un tribunal salvadoreño condenó a 16 años de prisión al sacerdote José Adonai Chicas Campos, procesado por abusar sexualmente de un menor de edad, y se ordenó que pague $1,200 en concepto de responsabilidad civil. Adonai Chicas, de 58 años, era el encargado de una pequeña iglesia del municipio de Zaragoza, al sur de la capital de El Salvador. Ahora vamos a Cuba. Cubanos detenidos. Fueron detenidos saliendo de la sede Ángel Moyacosta y Josdiel Adrián González, un joven que se unió a nosotros para salir de la sede nacional, que es activista en la Unión Patriótica de Cuba. Ángel Moya fue detenido por 24 horas y este joven, Josdiel Adrián González, fue detenido también por 20 horas en la unidad de policía de Santiago de las Vegas y fue multado con 20 pesos CUP, moneda nacional. En el caso de Berta Soler, quien les habla, salí junto a estos dos activistas de derechos humanos y fui detenida alrededor de 28 horas detenida en la unidad de policía de Cotorro sin ingerir ningún alimento. Y bueno, quiero decirle que esto se corresponde a la tardanza a la hora de liberarme, puesto que sabía el Departamento de Seguridad del Estado de que ya había reunido a 15 damas de blanco en la sede nacional para poder recordar una vez más el 16 aniversario de la hora represiva de la Primavera Negra contra los activistas, 75 activistas de derechos humanos. También en Guantánamo fue detenido Bartolo Ramírez Cantillo de la Unión Patriótica de Cuba, donde acompaña a una dama de blanco, Celina Osorio Claro, su esposa, todos los domingos. Final de la jornada, 10 de la mañana. Esa es la hora ahora. Gracias a... Vamos a ver. Fabia Vidal. Gracias, Fabia, por acompañarnos. Pilar Santo, Marisol Bencosme, Luis Díaz, buenos días. Dice Luis, saludos, colega. Ahora fue que pude lograr conexión. Algo está pasando con la transmisión. Logré captar lo tratado con la Junta Central Electoral. Estoy de acuerdo contigo en eso de inhabilitar el voto en el exterior. Veremos qué pasará por aquí también. Claro. Luis está en Puerto Rico. Paula Delgado Martínez, buenos días, Paula.
Paula está en México. Milenita Altagracia Ruiz, la Junta Central Electoral en New York pone a uno de relajo. Cobran por documentos que ya uno tiene y no hay reglas. Es un desorden muy grande, dice Milenita. Pilar Santos, buen día. No sé qué pasa, la conexión está mal. A Wilda Basilis, gracias. Buenos días. Buenos días, David. Gracias por acompañarnos. Buenos días, el Caribe. Buenos días, América. Buenos días a cada uno de los amigos que se mantienen en comunicación a través de Eco News Prensa Internacional. Noticia al instante. Será hasta mañana con nuevas informaciones. Desde Santo Domingo, su amigo de siempre, David Balcácer Castillo. Un abrazo a todos. Feliz resto del miércoles. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros. En CTV Radio, siempre en tu corazón. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tami. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliaca, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Estudio 97. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés.